Good evening, teacher. Good evening. ¿Y quién tiene esa música? Hello, good evening. Hello, good evening. How are you? Very good. You? Good evening, I'm okay. Teacher. Good evening. Qué alegre estamos escuchando música. No, pues sí, es que como digo, que nos conectamos temprano para que no se sientan tan aburridos. Está buena. Pero no es que no les gusta la música, a ellos no les gusta. Cosa seria esa música. Sí, del recuerdo, sí, che. De la época del conflicto. Sí. Very good. ¿Qué tal el día? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue ahora a todos? Very good. Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Me alegra escuchar eso. Very good. Igual, bien acá. José, ¿cómo siguió, José? Por la gracia de Dios, bien, teacher. Aquí estamos ya de nuevo. Okay. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo va? Pues gracias a Dios, bien. Fíjese, estamos aquí siempre en la lucha. Pero bien. Okay. Vamos bien. Fíjense que quería comentar. Hola, Noé, ¿me escucha? ¿Noemicita? Hola, Noé. Hola, Noé, ¿me escucha? Hola. Sí. Ok. Hola, Irving. Hi. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine, thank you. And excellent. You? I'm okay, thank you. It's okay. All right, compañeros, solo quiero iniciar pues pidiendo que tenemos una compañerita enferma, ¿verdad? Así es de que pido que la llevemos pues en oración, ¿verdad? Porque es de nuestro grupo y de hecho dio COVID positivo. Entonces, pues lo que decía Noemí la vez pasada, ¿verdad? Que y esto es serio. De repente, si usted no ha perdido ningún familiar, ningún amigo o alguien cercano, de repente uno dice, eso no va a pasar, eso no me va a pasar a mí. Pero pues sí pasa y sí es cierto y es feo, ¿verdad? Así es que... Yo ya perdí a mi hermano. Sí, usted nos comentó la vez pasada. Así es. ¿Quién es la que está enferma? Diana. Ah, muchachita. Entonces, eso, ¿verdad? Quería compartir con ustedes, no por más nada, sino que para que pues la llevemos en oración, ¿verdad? Para poder estar con ella. De acuerdo. ¿Verdad? De hecho, me escribió, me dice que está bien, ¿verdad? Pero igual le van a hacer pues lo que le tienen que hacer y que primero Dios, depende cómo se va sintiendo, pues estará con nosotros, ¿verdad? Así es de que, si no tiene que salir, no salga, Werner. Oye, sí, Werner, es que no sé, tiene así como la carita que no se detiene, entonces Werner, por favor, vea. Ese es por Google. Yo no sé, pero créanlo, ¿cómo que de verdad. Decía, como que decía mi mamá, el burro por delante. Así es que tenga cuidado, Werner, no quiero que hayan de ahí, como que ah, esto no me va a pasar, pues primero Dios no nos pase, ¿verdad? Pero pues sí. ¿Verdad? De repente, cuando uno lo siente cerca, se da cuenta que esto es él. No, teacher, aquí, de hecho, que la cuarentena, tenemos una bodeguita ahí donde está todo para no salir durante un mes. Ahorita, si nos encierran, no salgo durante un mes. Sí. Y bueno, yo creo que si todos somos conscientes de mantener las medidas, de no salir, de hacer los protocolos correspondientes, creo que o sea, no solamente es el cuidado de uno, sino que es así por es. Los demás, o es por la familia, o por los que nos rodean, ¿no? O sea, así es. Y pues salir solamente a lo que sea conveniente y luego pues a casa. A la casita, ¿verdad? Correcto. Sí. Pero sí, primero Dios que se pueda recuperar, que sea una de las privilegiadas asintomáticas. Que ese es,
Bueno, ya tiene sus primeros síntomas, me imagino que el dolor de cabeza... De hecho, la vez pasada, hace como 2 días que ingresó tarde, ya se sentía malita, ¿verdad? Entonces, sí. Y lo comentó, ¿verdad? Ayer, de hecho, yo la vi así como apagada en clase, ¿verdad? Entonces, pero sí es por eso. Pero, si es que... Ojalá que no solamente sean síntomas leves, que leves. Sea lo más importante. Sí, así es. Primero, y Tomás ya se ha estado, ¿verdad? Pero Tomás, no, ¿verdad? Tomás, usted está... No, simplemente yo ayer le explicaba de que como antier se fue al nacimiento, pero como quizás por el... Se moja uno y después la calor, creo que eso me estaba afectando claro. un poco, pero estoy bien. Por la gracia de Dios, estoy bien. Así bueno, es. Gracias a Dios. All right, very good. Okay, así es que, pues, bueno, nosotros tenemos que seguir, pero siempre pendientes de ella, ¿verdad? Así es que eso quería compartir con ustedes. Me decía Werner que ya mandó los papeles, súper Werner. Ah, sí, teacher, pero estos hay que hacérselos llegar a la empresa en físico. Yo creo que sí, Werner, fíjese que yo todo ese proceso no estoy muy segura, pero entiendo que sí. Pero si gusta le confirmo, sí, porque tienen que... Yo pregunté la vez pasada, porque yo las envié, y me dijeron que solo por email, nada más. Bueno. Se puede por email, teacher. Ah, ok. Ah, pues. Ah, perfecto. No, de hecho que ya les envié... por email. Yes. Ah, ok. All right. Very good. Hi, Ricardo. How are you, Ricardo? Hi, teacher. All right. Very good, guys. Okay. So yesterday, bueno, y Marcos, bueno, y todos, y todas que se me han hecho, solo porque jueves. Me tocó trabajar ahora, teacher. A Marcos, pero no ahorita. Es que lo que pasa es que a veces salimos, se supone que tendríamos que salir a las 6:15, pero a veces quedan cosas pendientes que hacer y con todos los protocolos de COVID, con la gente, con los entrenamientos, hay que llenar una, por cada atleta, por cada alumno, hay que llenar una bitácora diaria, o sea, digamos así como cuando usted va al médico, le llena una bitácora y le dice hacia dónde fue, cómo se fue, por si llegase a darse un caso de COVID, tratar la manera de seguir los movimientos y tratar de la epidemiología que tiene todo el sistema, pues, poder detectar por dónde fue. Y tratar de curar. Entonces, esos procesos son bien, ¿cómo se le llaman? Con bastantes papeleos y todo lo demás. Sí. Eso es lo que pasa, por eso a veces venimos más tarde, por lo general. Ok, está bien, very good. Pero qué bueno que tomen todas esas medidas. All right, very good. Ok, so, vamos a esperar para unos 2 minutitos más para empezar a tomar la asistencia, la primera asistencia de la jornada. All right, yesterday, guys, we were talking about prepositions of place in on at. Seguíamos con eso, veíamos lugares de la oficina o del lugar donde usted trabaja. Let's see. Marvin, ¿se recuerda de uno, Marvin? Only one. Tell me one, Marvin. One place. Marvincito. Library. Library, very good. Yes, very good. All right, Francisco, another one. City Hall. City Hall. Francisco fue al médico, ¿usted también? ¿Le revisaron su oídito? Yes. Yeah. All right. Okay, very good. ¿Le dejaron medicina? Sí. Okay, very good. Okay, me alegra por eso. Marcos, welcome. All right, so we said library, city hall. Andrés, tell me another one, please. Sobre lugares de yes, la ciudad. In the office. Ajá, que me están diciendo otros los niños. All right, pero no importa. All right. Uh-huh. Places in the office. Ajá. Uh-huh. Bathroom. Bathrooms, yes, very good. Irving, Sigfredo, give me another one from the office. Irving? Office manager. Office manager, very good. Noemi, give me another one, please. Kitchen, yes, very good. Jose Tomo, no, Jose no estuvo anoche. Werner, another one, please. Teacher, pero yo vi el video. Ah, pues sí, tan bello. Ajá, okay. Middle room.
Yes, meeting room. Thank you. Yes, yes, Jose. Very good. Thank you, Eva. Ese es un buen estudiante. Lobby. Lobby. Very good. All right. Another one, César. Reception. Reception or reception desk or reception counter. Very good. Let me see. Ricardo, can you tell me another place in the office? Principal's office. Excellent. Yeah, the principal's office. Augusto, another one, please. Mayor's office. Mayor's office. Very good. All right. So we were talking about that yesterday, okay? Veamos si tienen sus manuales por allí. O sea, empiecen a sacar su manual en lo que yo empiezo a tomar asistencia. All right, solo déjenme ver el manual acá. ¿Qué página? ¿Se recuerdan qué página vimos ayer? Okay. 41, right? Yeah. 41. Did we finish 42? No, right? 41. No. 40. All right. Okay. Very good. Okay. So we're going to take attendance right now, guys. So please be aware of your name. Azucena Rosibel Maldonado Diaz. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Marvin Ismael Cruz González. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present teacher. José Tomás Escalante Vázquez. Present teacher. Thank you, José. José Armando Hernández Luna. All right. Rubén Darío Vega Gómez. Present. All right. Diana Carolina Doñan Flamenco, Ricardo Antonio Carrillo Campo, Cecilia Yamileto Osorio Alfaro, Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros, César Mauricio Estupinian Morán, present teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez, present teacher. Alba Noemí Cortés de González, Albita. Present. Aquí estoy. Excellent. Present. Very good. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Ana Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Thank you. All right, very good. So let's, hopefully everybody else is going to come in later. All right, so guys, let's open up your manuals, your books, okay? So we have here, yesterday we read this, all right? Did we do these exercises? Did we do question 1, 2, and 3 or not? No. No, okay, very good. No. All right, that's okay. Let's do it together right now, guys. Number one, it says how many Melbourne buildings are there. Cuando usted vea la palabra, digamos, how many, quiere decir cuántos, all right? How many, como los edificios se pueden contar, usamos how many. How many Melbourne buildings are there? ¿Se recuerda de la conversación ayer que decía, where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need? All right. How many Melbourne buildings are there? Do you know how many? There are 4. Excellent. Very good. There are 4 buildings. All right. That's the pronunciation. There are 4 buildings. Entonces, si usted se da cuenta, voy a poner la respuesta ahí para que usted la pueda ver. Vamos a contestar así. There are, en este caso, 4 buildings. All right, ¿puede ver mi respuesta? Ya, yeah, ok. Entonces, esto de aquí es, oops. All right, esto de aquí es parte de mi pregunta. ¿Se recuerda que yo ayer les dije que para hacer pregunta le damos vuelta? No decimos, there are 4 buildings. Yo digo, there are 4 buildings. Estoy afirmando que hay 4 edificios. Pero si yo pregunto, ¿hay edificios? O en este caso, ¿cuántos edificios hay?
Mi pregunta o mi estructura es are there, no there are. ¿Me entienden con eso? Do you guys understand? Are there. Are there. Yo le pregunto, por ejemplo, Noemí, how many students are there in this class? How many students, Noé? ¿Cuántos alumnos hay? Ajá. How many students are there? ¿Cómo me contestaría? There are. Yes. 80. There are 18 students. There are 18 students. Very good. All right. Yes. Okay. Entonces, si se fija, are there. All right. Yes. Es la forma de preguntar y la forma de contestar es there are. Okay. Si fuese, si yo le preguntara, how many, por ejemplo, how many, or si yo le digo, is there a teacher in the class? ¿Cómo me contestaría usted? Is there a teacher? No how many teachers, sino que is there a teacher? ¿Cómo me contesta there, él? Ajá. There is a teacher, right? Very good. So there is. Si la pregunta va con are there, por lo general usted va a decir there are. Y si va con is there, por lo general usted va a decir there is. Okay? All right, so very good. In this case, we say there are four buildings. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo hay cuatro edificios. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Esto, there are, quiere decir hay. Ahora, where is the building where Will wants to go located? Where is the building? Where? ¿Quién me ayuda a contestar esa? Where is the building? There is a building on my street. Yes, very good, Francisco. Podemos decirlo. Vamos a hacer un poco más larga. The building is on Main Street, o solo como dijo Francisco, on Main Street, all right? Sobre la calle principal, on Main Street, okay? How many training centers are there? Where are they? Contestemos la primera de aquí. How many training centers are there? Ajá. ¿Quién me ayuda? There are a lot of training centers. Very good. There are a lot of training centers. Okay. Ahora. Se recuerda que ayer veíamos en uno de los ejercicios a few. Se recuerda que también Marcos me preguntó, pero lleva a, ¿por qué va a ser plural? ¿Se recuerda, Marcos? Hola, Marcos, ¿no está Marcos? ¿Tiene el micrófono apagado, Marcos? ¿No? Marcos está batallando con el micrófono. ¡Ay, José! No lo vi entrar. Y Cecilia también. Hello, guys. And Candy. ¡Qué alegre! All right. Marcos, ¿no puede encender su micrófono? Ok, yo lo encendí. Hola, Candita. Very good. Ok, entonces, palabras como a few, a lot, se llaman quantifiers. All right, porque me denotan una cantidad. Cuando yo digo a few, quiere decir poco o poquitos. Yo le digo, there are a few students in class. Solo hay 5 estudiantes en clase. There are a few. A pesar que lleve el a, pero es una palabra compuesta, a few, entonces sí lo puedo usar con plural en este caso. There are a few students. Al contrario de a lot. A lot of quiere decir muchos. Y si se fija, también inicia con a. Pero eso no tiene nada que ver. La palabra es compuesta. Entonces decimos a few, pocos. Y a lot of, muchos. Ambos pueden ser usados para plurales. There are a few students. There are a lot of students. All right? You understand that? Entonces esas palabras en particular se llaman quantifiers. ¿Qué quieren decir? Lo que pasa es que nos ayuda a expresar una cantidad. Yo le digo, there are a few students, no le estoy diciendo realmente cuántos hay. Usted se imagina que hay pocos, porque sabe que eso quiere decir, pocos. Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 8 de una clase de 20.
si yo le digo, there are a lot of students, puede ser que desde que estén todos los 20, o estén 18, o estén 19. Hay muchos estudiantes. There are a lot of students, all right? Entonces, esas palabras se llaman quantifiers, all right? Y nos dan una cantidad no precisa, ¿verdad? Porque no decimos 10, no decimos 20, pero sí nos imaginamos que el número o es bastante o es poco. All right? Yes? All right. Okay, very good. Let me see here. Vamos a seguir compartiendo aquí. Okay, entonces decíamos, contestamos how many training centers are there? Y decíamos, there are a lot of training centers. All right? Where are they? Where are the training centers? Where are the training centers, guys? Look at the conversation. Where are they? Mm-hmm. Where are the training centers, guys? No training centers? There are a lot of training centers between Main and King Street. Yeah, all right. They are between Main and King Street. All right, so that's where they are located, okay? Veamos este de acá. Solo quiero ver una cosa aquí. Mm-hmm. Okay. Veamos aquí. Page 42. All right, there is, lo que les decía, singular. There are, you use it for plural, all right? So you say, there is an ATM across the street. All right, un cajero automático, an ATM. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is no clothing factory around the corner. Or there isn't a clothing factory around the corner. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on Barrios Street, or there aren't hospitals on Barrios Street. All right, now, complete the exercise with there is or there are and a quantifier, all right? Hablamos de quantifiers, por ejemplo, some. Ya dijimos a lot of, a few, y hoy podemos decir some. Ni tanto, ni mucho. Entonces, algunos, all right? En este caso, ellos están usando no para decir que no hay, que hay ninguno, all right? Que no hay nada ahí, all right? So there are no, por eso está, este es un quantifier, no es una parte de la negación, por eso no decimos not. Es el quantifier de no, quiere decir cero, no hay, all right? Entonces tenemos cuatro quantifiers. ¿Cuál es el primero? O uno de los primeros que expliqué. A few. A few. Another a one. A lot a of. Lot. Another one. No. And the last one. Some. Very good. Some. All right. Si, por ejemplo, por mi casa, voy a decir, por mi casa hay muchas tiendas. All right. There are a lot of groceries stores. All right. Si, por mi casa hay algunos parques. Voy a decir, there are some parks by my house, all right? Si por mi casa no hay, piscina. Entonces yo digo, there are no swimming pools, all right? Si hubiesen algunos, I don't know, algunos que, ¿qué pueden haber de algunos? Algunas iglesias. There are some churches, all right? Some, all right? So a lot of quiere decir muchos. A few es pocos, no es nada, zero, all right? And some, so-so, all right? You understand that, guys? Yes? Yeah, you understand? Okay, very good. So here we have, I want you to answer this. No nos vamos a ir todavía a los grupos. Quiero que contestemos este de aquí. Y ya le están dando el quantifier que ellos quieren que usted use. Por ejemplo, en la número uno no hay ninguno, de hecho. All right, en la número 2 sí está some, ese lo tiene que usar. En la número 3 y en la número 4 dice no, en la number 5 and number
number six debería ser esta. Tampoco hay no hay ninguno. Entonces ahí solo va a poner there is o there are, dependiendo de qué está hablando. Si es singular or if it is plural. All right? You understand? Okay, so let's work on this right now, please. Exercise 5, questions 1, 2, 3, 4, 5, and 6. ¿Necesita que se lo deje compartido o lo tiene usted ahí? Compartido, teacher. Okay, very good. Claro. Hello. De estar la palabra no es porque van a ser negativas. Porque es un quantifier, José. El quantifier de no quiere decir que no hay ninguna. En otras palabras, es una negativa, ¿verdad? Pero usted dice there are no. O there is an, or there is no a recruitment center. No es una negativa como el not, pero es, se le llama quantifier porque sabemos que cuando está el no, quiere decir cero. Ok. All right. Are we finished? One minute more, please. All right, very good evening. Thank you. Thank you.
Tichera. En las que tiene, en las que tienen esto, el paréntesis de no y some, es sí. Donde vamos a usar las lo otro que dijo, ¿verdad? Los sinónimos estos de mucho, poco, de alguno. Ajá. Okay. Entonces, la estructura, Marcos, es ya sea there is o there are, plus o más el quantifier. Y el quantifier son esas palabras de a lot, a few, some o no. Okay. Hay un rayo con esta tormenta. Algo me da miedo. Es de palo. Palo, no. Finish now, guys. Yeah. All right, Noemi, number one. There are marketing presentation. No. There are or there is, Noemi. There is, right? Because marketing presentation is one. Yes. There is, y decimos, there is a marketing presentation or there is a marketing presentation. There is a marketing presentation across the street in the morning. Excellent. Very good. Nice. All right. Let's see. Number two. King wants to do number two, guys. There are some within the workshop. Down the strip. There are some business workshops down the street. All right, yes. There are some, right? Very good. Hay algunos. Very nice. Thank you. Augusto, number three. There is no recruitment centers around my building. Excellent, Augusto. Very good. There are no recruitment centers. Very good. All right. Number four, Jose Tomas. There's no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Excellent, very good. All right. Francisco, number five. There are a lot of bumps between the factory I work. Very good. Behind the factory I work. Very good. All right. And let me see the last one. Andres. There is a building around the corner.
Very good, guys. Very nice. There is an aranza, right? Because it begins with a vowel sound. Very good. All right. So here we have, usamos some, usamos no. En el caso que usaron, many, me parece que dijeron, are a lot of in number five. You can use it because no nos pedían uno en particular, but you could have used it. All right. Antes de seguir, all right, vamos a ver, ahora nos toca ver un poco más de preposiciones de lugar para que ya nos podamos como ubicar más, all right? But before we do that, quiero que en su cuaderno o donde ustedes están apuntando, me escriban, quiero ver, a few, a lot, some, no, four sentences, all right? Usted va a decidir en qué orden la escribe. Lo que yo quiero es que en una oración me ocupe a lot. A lot of. En la segunda o en la cual, en otra oración me ocupe a few, en otra me ocupe some, y en the last, en la last one digo yo, pero usted escoge el orden, me ocupe el quantifier de no. All right? Si la va a hacer singular o plural, usted decide. All right? Piense, trate de hacerlo pensando en lo que está cerca o de su oficina o de su casa, para que sea un poco más real, ¿verdad? Piense, ay, aquí no hay, por ejemplo, usted dice, aquí no hay un super. Entonces me dice, there's no supermarket in my town, all right, or in my city. All right, so four sentences, one with a lot of, another one with a few, number three with some, and number four with no, okay? Okay, all right. ¿Qué significaba, teacher? A few, Irving. A few. Yeah, the opposite of a lot of. Okay. All right. ¿Cómo lo escribe? And then F-E-W. Okay. Mm-hmm. A few es poco, pero siempre es plural, ¿verdad? En plural. Mm-hmm. Okay, thanks. A lot of es muchos. Sí. Yes, Noé. Y son también es muchos. No, es algunos o algunas. Hay algunas tiendas, algunos parques, algunas piscinas, no sé. Y no ninguno. No means nothing. Zero. Zero. Yes. All right. Very nice. Thank you, Noé. My goodness. Hello, teacher. Candy. Yo no escuché la explicación que dio al principio. A ver, Candy, estamos usando unas palabras especiales que se llaman quantifiers. Uh-huh. All right, que eso nos ayudan a determinar cuánto hay de algo. All right, entonces uh-huh. La primera, Candy, es a lot of. Uh-huh. Y se escribe así tal cual se oye. A lot of. Uh-huh. Quiere decir muchos, Candy. Por ejemplo, si usted me dice, hay muchas casas en mi colonia, por decir algo, entonces usted me va a decir, there are a lot of houses. Siempre usando, eso para todos también, siempre usando there is o there are, ¿verdad? Mm-hmm. Right. La otra, hey. Candy, que es a few, y se escribe A, la A normal, F-E-W, Candy. ¿Qué quiere decir poco? Ajá. Uh-huh. All right. Poco. Ajá. La otra quiere decir some. O la otra es some, S-O-M-E, some, right? Some, y quiere decir algunos o algunas. Uh-huh. Y la última es no. Así tal cual se oye, no. ¿Qué quiere decir? Cero. All right. Muy bien. ¿Está lloviendo por ahí? Aquí, fuertísimo. Sí, así. Espero que no me diga la luz. All right, Candy, thank you. Aquí peligroso, caen rayos y se ahorita. My goodness. Thank you.
Teacher, a lot of. Tell me. ¿Es solo mucho o también se puede utilizar como muchos? There are a lot of, also, okay. There are a lot of students, hay muchos estudiantes. Ah, it's okay. Uh-huh. Thank you. Yeah. All right, finished? Did you get your sentences? Not yet? No. Okay, all right, that's okay. You can keep on working. It's fine. Werner finished. Lo veo así como bien, bien. No, es que lo estoy haciendo en la computadora. Ajá. No, pero no ha terminado. A la par de Google. Bueno, no sé, teacher. Si quiere, le comparto. No, voy a creerle. José Armando, finished? Rubén, ¿y por qué está en oscuro? Estaba manejando, dijo el teacher. Ah, ok. Ah, all right. Ah, ok. Thank you.
teacher que dijo que significaba a few. Pocos. Pocos. Ah, uh-huh. Okay. Poco. Teacher. Yes. Y entonces, little, ¿qué significa? También, lo que pasa es que eso se ve en el siguiente módulo cuando hablamos de cosas contables y no contables. Ah, entonces, ahí vamos con la diferencia entre a few, few, a little, little. Tiny. Yeah, tiny sí es de tamaño, ¿verdad? Pero a little y little es si, por ejemplo, hay un poco de azúcar. Ah, ok. All right. Ajá. Entonces ya jugamos con los nombres contables o no contables. Uh-huh. Ah, ok. All right. Very good. Esta es como, digamos, la intro de ese, para ese tema que ya se ve en el siguiente módulo. Ah, ok. Teacher. Yes, Marvin. Es como many también, ¿verdad? Como many, ¿sí? Ah, many. Es contable también. Contable. Cuando usted dice many es porque de lo que usted está preguntando es contable. Si dice much, entonces es no contable. Okay. Very good, Marvin. Thank you. All right, guys. Un minutito más para que logren terminar sus oraciones. All right, José, Armando, usted es el primero en decírmelas. Noemí, ya la veo así concentrada que ya terminó. Noemí, you're number two. Acuérdese del número. José, Armando, you're number one. Noemí, you're number two. Werner, number three. César, number four. No me van a pedir que repita el número. Number five, Augusto, apúntelo por ahí. Marcos, number six. Irving, seven. Andrés Giovanni, eight. Francisco, nine. Cecilia Yamilet, ten. Marvin, 11. José Tomás, 12. Candy, 13. Azucena, 14. Alba, 15. And Rubén, 16. Creo que nadie se me quedó. Teacher, ¿cómo se dice alrededor? Around. Around. Yes. Thank you. You're welcome. Yo antes decía de thank you. Thank you. Thank you. Wow, that's a long thunder. That was long and loud. All right, let's see. José, Armando, tell me your sentences, please. Escoja de las cuatro, escoja dos. There are a lot of cars on the First Avenue. Okay, okay, very good. There are no companies in your town. Very good. There are no companies in your town. Very good. Nice sentences, Jose. Number two, Noe. Around at my work, There are a few veterinaries. All right. Very good. There are a few veterinaries. Okay. Or clinics. There is someone, conductores o choferes. Drivers. Drivers driving very crazy. All right, some or many? Many. All right, very good, Noe. Number three, ¿quién era number three? I think. Okay, Werner, In my work, there is no fault.
Okay. No pool. No pool. Okay. So, okay. In my world, there are few coffee shops. There are a few. Acuérdese que la palabra entera es a few. A few. Sorry. That's okay. No, that's okay. There are a few. The park is very lost to me from my work. All right. Okay, very good. That's okay. That's okay. Number four, who's number four? Hi. Okay. There are a lot of classrooms. There are a lot of classrooms. Yes, there are. Very good. Uh-huh. No, there are a few receptions. Okay. There are some playgrounds. All right, there are some, okay. And there isn't a swimming pool. There is no, okay, remember that in this case, we're not gonna say isn't, Cesar, we're using no. Yeah, because there is no swimming pool. All right, very good, thank you. Who's number five? Who's next? Hi, teacher. Okay. There is a field discotheque. Okay, there are a few discotheques. Very good. There are a lot for stores. All right, there are a lot of stores. Uh-huh. There are not hospitals here. Oh, my goodness. Really, August? There are some city hall downtown. Okay. All right, very good. Thank you. Nice. Thank you very much. Right, next. Who's next? Your teacher. All right, very good. In my house, there is not pool. Okay. Algo similar que pasó. There are a lot of birds. There are a lot of birds. All right. Yeah. Yes. Okay. There are in this some athletes. Some athletes. Okay. There is a few food. There is. Okay. All right. There is a few food. All right. Very good. Thank you, Marcos. Very nice. Next. Who's next? All right, Irving, uh-huh. Two sentences, Irving, uh-huh. Two, no more. You can tell me all of them. It's okay. There are some table in the office. There are some? Table. Ah, there are some tables. All right, yes, very good. Next. Yes. There are a few people in the printing office. Okay. There is no elevator in the work. Excellent. And there are a lot of cars on the parking. All right, very good. Nice. Thank you, Irving. Very good. Who's after Irving? All right, Andres, very good. There are some pens on my desk. Okay. There are a few coins in my pocket. Oh my goodness, what happened, Andres? All right, very good. Thank you. After Andres, who's next? Francisco, creo que. Ah, Francisco, are you next? Number 9. I don't know what number we're in, but you can do it, Francisco. There are a lot of my daughter's homework. Okay. To do. Uh-huh. There is a few wine in the bottle. Okay. Mm-hmm. There are some books on the table. Okay. There are no pool near of my house. Okay, there's no pool near your house. Very good. Thank you, Francisco. Who's after Francisco? Who's next? I don't remember who's next. I don't know if Cecilia, I don't know if Jose Tomas, I don't know if it's Marvin, no sé. Ahorita va el 11, ¿verdad, teacher? Creo que el, Marvin, you're sleeping. Wake up, Marvin. Okay. There are a few books on the desk. Okay. There are a lot of beer in the park. Okay, yeah. There are something near of my office. All right.
There are no supermarket in the downtown. All right, very good. There is no restaurant in the city. All right, okay, very good. Next, who's next? Voy yo, teacher. Okay, there Jose. Are a lot of restaurants. Okay. There are few stores where I work. Oh, very nice. There are some fast food still near kindergarten. Okay. There is no police station nearby the cemetery. Nearby the cemetery. Very nice sentence, Tomas. Thank you. Very nice. Thank you. All right. After Tomas, who's next? ¿Quién sigue? Candy, Cecilia, Alba, Rubén, Azucena, I don't know. Yo no me acuerdo. Teacher, yo me perdí con qué ejercicio íbamos a trabajar. Teacher. All right, Cecilia, tell me. Fíjese que yo no le puse atención a nada porque está lloviendo fuerte acá, entonces ahorita ni sé ni por dónde van porque ya me perdí. No se preocupe, no se preocupe. A ver, creo que lo mismo le sucedió a Candy. Azucena, no sé si tiene la oración. El número 14, no sé por cuál vamos. Lo tenemos por el 13. Si gusta, la digo. Yes, please. Hola, gran rayo, ajá. Vaya. There are some friends at the party. I want a lot of chocolate for me. I have a few jars to see. They are no more house there. Okay, very nice. Thank you, Susana. Very good. All right, Alba, Rubén, and Omar Villatubo. Alba, Rubén, ajá. Hola, teacher. Bueno, voy a intentar, no sé si estarán bien aquí. Ok, no, ok, Alvita, dígame. Sí, there is a bar near the office. Ok. There are some white people in the office. Excellent, nice, ajá. ¿Está bien así? Yes, very good. Ay, saludos, ¿verdad? Bueno, otra que dice, there is no back cajero, okay. Como dice, yeah. Cashier. ¿Es cajero automático o cajero persona? Cajero automático. ATM, son siglas, ATM, ATM. ATM. Yeah, very good, Alba. Excellent, Alba, very good. Bueno, entonces sería, there is no ATM. Excellent. No, there is no back ATM. No, in the como, office. Como lo dijo al principio, there is no ATM in the office. There is no back ATM. No, in the office. El back al principio, solo ATM. Es que yo quería decir que no había del Banco de América Central. Okay, there is not América Central ATM in the office. ATM in the office. Okay, very good, yes. Excellent, Alvita. Very good. And Rubén, can you tell me your sentences? No sé si las pudo hacer Rubén, porque no sé si sigue manejando. All right, maybe not. Okay, all right, guys, me escuchan. ¿Sí? Yeah, poco le alcanza a escuchar, teacher, porque está lloviendo un porrazo de agua, bueno. Aquí también está lloviendo bien fuerte. All right. A ver. Pero usted vea la pantalla, ¿ok? Vamos a ver. Prepositions of place. Vamos a ver un par más para que usted sepa un poco más de vocabulario sobre las preposiciones de lugar. Vamos a ver. Tenemos estas acá. Tenemos in, que ya la vimos. Tenemos on. All right, estas dos ya las vimos. Tenemos under, tenemos next to, behind, in front of, and between. Okay. Si usted seguía por el dibujo, creo que entiende lo que cada preposición quiere decir. All right, ya sabemos que in es dentro, on is on top, under. All right, next to, behind.
mire el dibujito y asegúrese que entiende cada preposición. Mire dónde está la pelotita en cada dibujo, all right? Y mire si entiende entonces lo que cada una quiere decir. Yeah, we understand? Yes. Right. Okay. So, entonces aquí estamos viendo 8 prepositions of place. Por ejemplo, yo puedo decir, the city hall is next to the kindergarten. All right, está a la par, ¿cierto? The city hall is next to the kindergarten. Puedo decir, the park is in front of city hall. All right? City hall is between the kindergarten and the restaurant. In between, okay? Behind, there is, I don't know, there is a market behind city hall. Entonces, estas preposiciones nos ayudan a poder ubicar algún lugar de mejor manera, no solo con in y no solo con on. ¿Me entienden las preposiciones? Yeah? All right, very good. No, aquí es lo mismo, solo que otro dibujito. Aquí estamos on, está sobre, next to, in, under, between, behind, in front of. All right, so it's the same preposition. Ahora yo le pregunto, a ver, Augusto, yo hago la pregunta y usted me contesta. Where is the pen? Where is the pen? This is up. Aquí está, it's table. It's on the table. Excellent, it's on the table. Andres Giovanni, where are the pencils? There are, what is that? Where are the pencils? Here. It's on, but I don't know what is that. It's a box or... Yeah. Okay. They are there on the box. They are on the box. Yes, very they good. Are in the box. Yes, very good. All right. Where is Jose Tomas? Where is your pen? The pen is your the notebook. ¿Qué preposición voy a usar, Jose? In, on, next, behind, under. Next to. Excellent. The pen. Yeah? The pen is next to the notebook. Very good. All right. Irving, where is his dog? In the box. All right. Toda la oración, Irving, porfa. The dog is in the box. The dog is in the box. Very good. All right. Jamilet, where is the computer? Voy. Perdón, ¿qué me dijo, teacher? Yes. The boy is on the computer. All right. Or you can say in front of the computer, right? Porque está enfrente del niño en la compu. Very good. Thank you. Mm-hmm. All right. Next one. We have... Azucena. Oh, no, mira, Azucena se salvó. A ver, necesito que hagamos esta práctica. Tómenmele foto a esta, van a hacer dos fotos ahorita. Ready? Yes, ready. And then this one, please. Yo les voy a decir qué van a hacer, solo necesito tomar la asistencia de la segunda vez, ¿ok? All right, very good. Ok. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. I present teacher. Thank you. All right. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Marvin Ismael Cruz González.
Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present, teacher. José Tomás Escalante Vázquez. Present, teacher. José Armando Hernández Luna. Es una regina. José Armando. Rubén Darío Vega Gómez. All right. Diana Carolina Doñán Flamenco. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alicia Estrada Valle. Present, teacher. All right, thank you guys. Okay, so vamos a regresar acá a, los, a las fotos acá. En la primera foto, on the first one here, solo ponga the dog is y respectiva su preposición. All right, solo la preposición va a escribir acá. En esta no hay nada. All right, solo es the picture. ¿Qué quiero que haga? Con, yo estoy trabajando con Giovanni, con Andrés Giovanni, y juntos vamos a hacer la pregunta y diríamos, where is the monkey? All right. Y vamos a contestar. Quiero respuestas largas. The monkey is, y me dice, number two, where is the monkey? Otra vez, la pregunta no va a cambiar. All right, pero la respuesta sí. Y quiero respuesta completa usando la preposición que es. ¿Ok? Ok. All right, very good. So let's go and do that right now. ¿Le tomaron, le alcanzaron a tomar foto todos y todas? ¿Sí? Sí. Yo no puedo, teacher. ¿Quién no puede? ¿Noemí? ¿Por qué, Noemí? Sí, tengo problemas técnicos. Olvidé mi teléfono en mi trabajo. Excelente. Y estoy queriendo entrar en la compu y no puedo. Teacher. Lo siento. All right. Pero yo espero que con la persona que se una sí. Pueda ellos compartir la pantalla ahí, ¿ok? Por eso okay, me dejo porque quiero entrar y no puedo. Oh, oh.
The dog. La 1 sería on, ¿verdad? Sí, la 1 es on. On. La 2 es in. In. The dog is in the box. La 2 es in the box. No es solo in. No es solo así. No, perdón. No es solo it's dentro. In. La 2 no sería... Ajá. Dentro, ¿verdad? La 3, que es así como de lado, ¿cuál sería? Next to. Está la parte. Sí. Next to. La 4, que es abajo, sería under. ¿O cómo se pronuncia? Sí, under. Under. Está debajo, sí, under. Ajá. La 5 sería Beijing. ¿Cómo se dice? Behind. Esa sería la 5, ¿verdad? Sí, sí, está detrás de la mesa. Y la otra sería in front of. In front la 6. Of. Esa sería, sí. Sí. Pronto. Uy, la segunda está más difícil. Sí. ¿Quieres ver? Sí. Aquí tenemos que hacer la pregunta, dijo, ¿verdad? Sí. Me pregunta y quiere respuesta a la... Sería... Ay, ¿cómo tienes que hacer la pregunta? Where is the monkey in number one? Creo que sí. Ay, qué difícil estar en el teléfono, estarse cambiando de pantalla. Sí, es bien difícil. ¿No? Como vine ya tarde, ni encendí la computadora y la otra la dejé en el trabajo. Ay. Pensé que no iba a venir a tiempo. Gracias a Dios, vino a tiempo. Sí, que vengo de San Miguel. Estaba algo largo que están arreglando la calle, un gran tráfico. ¿Y por qué fue tan lejos, Albita? Fíjese que fuimos a visitar unos clientes ayer me conecté desde San Miguel porque ahí andaba en La Unión y en Morazán. Ajá. Y allá nos quedamos en San Miguel, ahora fuimos a San Miguel y a parte de Usulután y a Cojutepec. Pero un tráfico que hay en San Miguel. De veras, Alba. San Miguel. Si es que como 3 horas para salir. Ay, no, solo para salir. Solo para salir, 3 horas. Ay, es que súper cansado. Ay, me imagino. Es que como están reparando toda la calle. ¿En serio? La cierran. Cierran un tramo súper largo. Pero bien. Salimos a tiempo. Sí, Albita, gracias. Sí, qué bueno. Sí. Pero mañana ya no le toca salir hasta allá. No, mañana sí tengo que ir a dar el reporte de lo que hicimos. Sí. Okay, that's good. Gracias a Dios, es viernes. Ah, eso sí, eso sí. Bye. Dice la oración, ¿cómo tenía que ser? ¿Dónde está el mono? La pregunta es where is the monkey, ¿verdad? En todas va a ser igual. Where is the monkey? Y en la respuesta va a cambiar dependiendo dónde está el monito. Ah, vaya. Sería la respuesta.
La figura 5. La ¿sí? figura 5 es adentro, ¿verdad? Que casi no la tomé bien la foto. ¿De cuál? ¿Del? De la cajita donde está el mono. Adentro está, ¿verdad? La 5, sí. Adentro. Es que sí, adentro. Una imagen como del volumen cabal justo ahí. A ver si lo... compartir un poco. No me carga. Okay. No logro. Quería compartirle la imagen para que se le hiciera más fácil. Pero ah, vaya, pues, no, porfa. No me la está cargando. No. ¿La respuesta usted cómo dejó de la primera? Ahorita esperándola estoy para que la haga. Vaya. Y sería, el mono está en medio, ¿cómo vamos a decir? Primero lo pregunté, what is the monkey? The monkey. Entonces, ahí sería en medio de las cajas, ¿verdad? The monkey is, sería en el número uno. The monkey is... Between. Between. Sería en medio. The monkey is between. La pronunciación no puede decir. Between. In the box. In the box. Between the boxes. Ahí. The boxer. Sí. Between the boxes, sería. Sí, sí, Francisco. Entonces, okay. La segunda sería the monkey. The monkey is on. Is on, ¿verdad? Porque está arriba. No. No, no está arriba. El número 4 está arriba. Ahí sería... La 2 no está arriba. O está detrás. Ya no miro. Ahí está detrás, ¿verdad? Sí, behind. Sí. Behind. Sí. Ya no me dan mis ojos. No logré subirla. De Jean sería arriba. Sería la segunda, ¿verdad? De detrás. Sí. Sí. De voy a tener que repasar el fin de semana la pronunciación. De Jean.
No me cargo. La tercera sería de la, sería next to. Tercera sería next to. Next to. La otra, la quinta, ¿verdad? Cuarta. No, sí. La cuarta, perdón. Sí. La cuarta sería, la cuarta sí sería on, ¿verdad? On, sí. The monkey is on. In the box. Is on the box. Bike. La quinta. Ahí sí es in. In. The monkey. Is in the box. Is in the box. Is in the box. La sexta. The monkey. Is under. Under. Y sería the monkey is in under o solo is under. Is under nada más. Sin in, ¿verdad? Sin in, sí. Y la última. The monkey. La última es. Is in front of. Is in front, así sería, teacher. No es front of. Is in front of. Front of. Siempre llevaría off. Sí. Is front of. Hasta ahí, ¿verdad? Solamente sería. Sí. En este caso, teacher. Dígame. Ese in me confunde a mí. Sí, lo que pasa es que es parte de la preposición, Francisco. La preposición entera es in front of. Okay, así como a few. Exacto, sí. Esa es una sola, ¿verdad? Es una sola, ok. La otra sí no la llevaría. ¿Cuál? Sería the monkey is under, hasta ahí, ¿verdad? Is under in the box. Is under the box, sin el in. Sin el in, ajá. Okay. You finished? Yo, sí. All right, very good. Finished. Okay, so let's go back y revisemos a los demás compañeros. Okay. All right, guys, so let's check this together. Number one, Marcos, the dog is. No sabe qué le habla todo a usted, Marcos. The dog is on the table. The dog is on the table. Very good. Solo un on, ¿verdad? Marvin, number two, the dog. The dog is in the box. Very good. Yes, very good. All right, it's in the box. Very nice. Jose Tomas, can you do number three, please? The dog next to the table.
The dog is next to. Very good. Is next to. Very nice. Jose Armando, number 4. Number 4. The dog is under the table. That's right. Very good. Andres, number 5. The dog is behind the table. Very good. And the last one, Irving. The dog is in front of the table. Very good. All right. Next one. All right. Let's see. Noemi, where's the monkey? The monkey is between the two boxes. Excellent sentence. Francisco, number 2. Hidden. Hidden. Yes, very good. Hidden. Yes, very good. Francisco, number 2. Where's the monkey? The monkey is behind the box. Very good. Werner, number 3. Where's the monkey? Werner, number 3. And the monkey is what sería al lado sería next to. Very good. All yeah. Right, very good. Candy, number 4. Yes, very good. Where is the monkey, Candy? No le escucho, Candy. The monkey is off the box. It's on the box. Very good, on Candy. Very nice. Very good. Cesar, number 5. And the monkey is in the box. Very good. All right. Jamilet, where's the monkey for number 6? The monkey is under the box. It's under the box. Yes, it is squashed. And Alba, number 7, where's the monkey? The monkey is in front of. All right, you can say it's in front of. Very good. All right. Let me just check something here, guys, quickly. I just want to see something. All right, yeah. Okay, so we're going to close that one. Let me see. A ver. Vamos a ver esta. Igual tiene un par de proposiciones por ahí que todavía no hemos visto, pero ya nos pueden empezar a ayudar. Igual a dar las direcciones para que yo vaya allá. Así, tala. All right, so number 1, tenemos go straight ahead. Cuando usted dice siga recto o vaya recto, decimos go straight ahead, all right? O decimos turn left, este es tu left, bless you, and turn right, okay? So turn left, turn right, or go straight ahead. ¿Entendemos la flechita aquí? ¿Yeah? Yes. All right, yes. So this one there, mire la flechita, camino B, go straight ahead, yay, very good. Next one, all right? Turn left. All right. And the other one, turn right. Right. Very good. All right. Esta sigue. Hola. ¿Puede poner la anterior? ¿Esta? Ajá. Sí. Go straight ahead. Así se dice. Sí. Go straight ahead o go straight on. Pero es más usado go straight ahead, Marvin. Okay. All right. Vamos a ver esta, la otra todavía no. A ver, igual aquí hay otras, usted dice up, para ir, por decirlo, usted dice, ah, hay que subir esa cuesta. All right, up the hill, all right, up. You have down, que sería abajo. Out of, es fuera de. All right, usted va a pasar por un puente, por un túnel, y dice out of the bridge, all right, or out of the tunnel. In, ya sabemos que es in. All right, on, igual, under, también, over, cuando pasa encima. At, que veíamos aquel día que es sobre un punto en específico. Across, cuando es casi que enfrente, muy parecida. Across from, solo que en este caso vamos a cruzarnos una calle, en podría ser. Along, también es como en el camino. Dígame.
una consulta, teacher. Sí, diga. Estoy viendo este across. ¿Sí? Estaba viendo en los ejemplos de los perritos, había uno que estaba así entre el frente, pero a un lado. Pero no, no sé si nosotros le pusimos, trabajé con Werner, le puse next to. ¿Sí? Pero no sé si ese aplica a ese next to, o sería así como este que acaba de poner usted, across. No, en lo del perrito todavía fuera next to. Ah, okay. Across es como cuando, por ejemplo, decimos, es muy parecido a enfrente, pero hay que cruzarnos algo. Alright, entonces si usted vive en su colonia y across the street, al cruzarse la calle hay un mini super. Alright, so there is a mini store across my house. Okay, or in front of my house en todo caso. Okay. O sea que este solo es como para direcciones. Sí, este es un poco más de dirección, igual. Bueno, igual cuando decimos a la par o al lado, en la esquina de tal lado, alright, o sea, seguir recto, cruzar a la izquierda, cruzar a la derecha, pero igual son prepositions, ¿ok? Ok. Alright, very good. A ver, uy, no, vean. A ver, tomémosle foto a esa. Me la pasan después, porfis. ¿Alguien si la sube al grupo? Solo 5 son, teacher. Sí. Okay. Solo que la voy a dejar de compartir porque si no van a ver las respuestas y eso no se vale. Teacher, ¿puede poner la anterior a esa? ¿Este? No, la otra. Thank you. All right, ¿le tomaron foto? ¿Cuántas son? 5. Sí, ahorita sí. Ah, ok. Ah, que la última parte no me salía. Ah, ok. No, déjame. Espere. Ok. A ver, entonces quiero que le tomen foto. A esta ya se la tomaron. Vamos a tomarle foto a esta. Ay, no vean, porque me va a salir la respuesta. Qué barbaridad. Ah, no puede ser, no vean. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la dijo, teacher! ¡Ay, qué barbaridad, Candy! No, nadie vio. Hasta la compartimos ya el grupo. ¡No, qué barbaridad! ¡La regó! ¡Por Candy el teléfono, Dios mío! Pueden compartir la foto. Son las manos más rápidas del grupo. ¡Werner, en serio, Werner! ¡Pásala, Werner! ¡No, Werner! Ya está en el grupo. ¡Ah! ¿En serio? ¡Ay, qué malo! ¿Quién la subió? ¡Quítala de ahí! ¿Quién la ¿Por puso? ¿Qué tiene el teléfono? ¿Por qué? Sí, chica, pero no fui yo. Bueno, ¡qué bárbaro! Bueno, no, ahí es el número de teléfono. ¿Qué es eso, Werner? ¡No! ¡Ya está ahí el grupo, teacher! ¡Bárbaro! ¡Así la subió, güey! Bueno, ay, pero como creí que era broma, pero es en serio. Ya pero como así. Ustedes son bien honestos, no la van a ver. Deje estar viendo José Armando. Very good. Solo ponga falso y verdadero. No, y mire Werner lo que va a hacer. ¡Werner! ¡Sabía! A eso bueno, se refería. ¿Sabe qué? El otro módulo, si de repente Werner no está... Thank you, teacher. No, lo vamos a extrañar, no. Qué barbaridad, por favor, nos vamos a huelga.
Nos vamos a huelga. Ese fue sin querer, teacher. Mentira, ya no lo quiero. Ay, no. Ya, ahí está, vaya. Ahí está. ¡Ah, otra vez! Tómale foto a esa, pues. Dele más adelante, teacher. Y yo no puedo borrar esa foto. Ya la copiaron, me va a decir. Ay, pero teacher, que yo no la he copiado. No, ni yo, teacher, no, olvidé mi teléfono. Qué barbaridad. Ah, que aquí amante oigo con esta bulla de agua. Ok. Ya estamos hoy, sí. Sí, teacher. Okay. Bueno, si no van a copiar, no deberían, all right. Váyanse a sus grupitos y hagan las tres fotos sin hacer trampa, Werner Mauricio Reyes. Pero yo que hice, chiche. No he hecho nada. Compartí la que no lo había compartido, Werner. ¿Ah? No, Werner, eso no se hace. ¿Y quién la subió al grupo? Pues? Yo sí, no sé. ¿Quién sería? All right, okay. Dice, al gusto, dice. No. Pues ya decía yo. Marcos, usted me va a ayudar a que Werner no vea el teléfono. Yo le voy a quitar esa imagen de ahí para que no lo haga. Vaya. Ahorita nos manda a su grupo. Trabajen en las tres. Vean la imagen y vayan leyendo y pongan la preposición que corresponde. ¿Ok? No hagan trampa. Ok. Se le fue la luz a Marcos. ¿Qué?
Hi guys, finished? Finished. Excellent. Very good. Give me a second here. De todas maneras ya saben las respuestas. All right, so let's see this one, guys. This is right here. All right, number one. Werner, the police station is? Where is the police station, Werner? Your microphone, Werner, is off. The police station is behind the bank and the store. The police station is behind the bank and the store. Behind, see. Behind, atrás. Between. Very good. Yes. Me confundo, teacher. Excellent. Between. Very good. All right. Jose Tomas, number two. The drugstore is front of the police station. Is in front of. Is. Oh, across from. Cualquiera de las dos está bien. Across from or in front of. Very good. Marvin, number three. Marvin? No? All right. Andres Giovanni, can you do number three? The school is in front of the restaurant. All right, veamos. Or next to, all right? Either one is okay. Si no hubiese nada entre ellos, pero aquí pareciera que hay una callecita, all right? Very good. That's it. It's okay. Andres, number four. The teacher. Yeah? The train station is across from the school. All right, across from the school. Let's see it. Very good. Cesar Estupiñan, number five. Cesar? The drugstore is in front of the movie theater in the post office. The drugstore, where's the drugstore? In front of, you said? What is the preposition, Cesar? Between. Very good. Thank you. All right, very good. Next one. The house is, Irving? Wait. The house is Beijing, the car. Beijing. Behind. Behind the car? Behind the car, see. All right, behind. Very good. All right. Jose Armando, number two. The dog is en la imagen salía below, aunque no la vimos ahí. Below or under. Es lo, prácticamente lo mismo. Below or under. ¿Verdad? Estás debajo. All right, number three. Ah, vieron la imagen, José. Teacher. Estaba. Teacher. Ajá, dígame. Es un material de apoyo, teacher. ¿Y cuándo vamos a saber, diferenciar de las dos? Por lo general es es abajo o debajo, es como en español. Ah, porque nosotros dialogábamos con el compañero ahí, que bueno, nosotros pensamos que era quizás por la distancia, ¿no? Porque como que está más lejos el sol y eso, y cuando hablábamos así de que estaba abajo de algo, por ejemplo, de una mesa, es más, como que más corto, ¿no? Más próximo, sería. Ajá, ajá. All right. Por lo general siempre decimos under. Under. Aunque right. Es correcto si pusiéramos under. Sí, teacher. Sí. Yeah, o sea que si hubiera dicho the dog is under the sun. It's okay. Okay. Very good. Thank you. Oops. Thank you. Wait. The tree. Hey, dale. The tree is to the what of the house, guys? Left. To the left? Yeah. The car is the house. No, the house. For number four, what is it?
In front of. In front. In front, oops. In front of the house. All right. Number five, the sun is above the dog. Above, sobre, right? Above the dog or on, Si no los hubiéramos visto, no hubiéramos aprendido nuevas palabras. Mira lo del lado positivo. Ok. Very good. All right. The house is, esa sí la teníamos. The house is between the dog and the tree. And number seven, the dog is to the? Right. To the right? Excellent. All right. And the last one. The cat is? Under. Under the table. Under the table. Number two, the vase is? On the table. On the table. And the last one, the flowers are? On the base. In the base. In the base. Very good, guys. Very good. All right. Okay, very good. Mañana, igual vamos a hablar un poquito de algunos adjetivos para poder describir, por ejemplo, su lugar de trabajo, si es bonito, si es grande, si no es muy limpio, si es como acogedor, etcétera, etcétera, etcétera. All right, so mañana hablamos un poco de adjetivos por ahí. Tomamos la última asistencia para podernos retirar. Azucena Rostiver Maldonado Díaz. Irving, thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Marvin Ismael Cruz González. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present teacher. José Tomás Escalante Vázquez. Present teacher. Thank you. José Armando Hernández Luna. Present teacher. Rubén Darío Vega Gómez. Diana Carolina Doñar Flamenco. Ricardo Antonio Carrillo Campo, Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Present, Martínez Cisnero. Present teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. Present teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. All right. Alba Noemí Cortés de González. Present teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. A Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Excellent, guys. All right. Thank you very much for being with me another night. Nos queda mañana y nos queda el lunes. Solo comentarles rapidito, el lunes tenemos que hacer una encuesta de satisfacción, se le llama, que es de parte de INSAFOR, ¿verdad? De hecho, se la van a mandar antes de lunes, pero se les pide de favor que no la hagan solos, que la llenen conmigo por el hecho que les voy dando como los campos obligatorios, que son números, para explicarles más o menos cómo tiene que ser el proceso. Entonces, si reciben el correo, probablemente mañana o durante el fin de semana, se les pide de favor que no lo hagan todavía, sino que hasta el lunes, porfa. Igual, cuando usted ya haya llenado todo, tiene que tomarle una captura de pantalla, no a sus respuestas, sino que cuando dice el formulario enviado, y debajo del formulario de la foto, tiene que poner su nombre completo, ¿verdad? Entonces, se les vuelve a pedir que no la realicen todavía, o mañana si la reciben, o el fin de semana, sino que lo hagamos hasta el lunes. Hasta el lunes, ¿all right? Con eso nos despedimos, los veo mañana, solo nos quedan 2 días y terminamos, ¿all right? See you tomorrow. Bye. 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 Bye